Hola, hola, les doy la bienvenida a este su canal Papelería y Novedades, Mari. Buenas noches. Ahora fuimos de compras, chicas, y trajimos un poco de maquillaje, un poco de... ¿qué más? Fue maquillaje y fueron cuerditas para saltar, fueron varias cositas de diferentes puntos, hola. Y pues se los quiero mostrar porque ya ven que les digo que luego hay mercancía que se va sin que se las enseñe y según yo... pues no, así no se puede. Ok, fuimos a lo que es Plaza Fantasía. Solo me dieron así el tiquete, miren. Solo está así el tiquete. No me pusieron ahí realmente nombre ni nada. Pero bueno, lo importante aquí está. Que dice que está dentro de Plaza Fantasía en el local 2A. El teléfono es 56 15 12 19 99. Ahí tenían un montón de gente, chicas, no le pudimos preguntar mayor referencia si es en envíos y todo eso. Pero bueno, le pedí que me pusiera el teléfono, ahí está. Si ustedes están interesados en la mercancía que ahí manejan, pues solo le pueden echar una llamadita y averiguar si hay envíos o no, chicas. Porque de verdad tenían mucha gente. Hay cositas que encontré bien buenas y según yo y mis nervios, a muy buen precio. Ya ustedes, por favor, confirmen si sí. Oh, sí, no. Miren, aquí no me pusieron una 135 y así. Pero pues ya le pusimos el precio a todo de rápido porque no lo se me olvida. Y vamos a empezar con estas pestañas. Que la verdad me parecieron súper bien. Estas tienen su pincita para agarrarlas. Para aplicarlas, que es esta de acá. Esta es la pestaña, la cosa está para agarrar sus pestañas. Obviamente no las voy a agarrar porque pues nada de esto es mío, solo es para enseñarlo. Y acá trae su delineador que son para ponerlas, ¿sale? Este es el delineador, está bastante delgadito. Y ya con este mismo delineador se aplican, chicas, ¿sale? Me dijo la chica que eran de las tipo magnéticas, que solo con el delineador lo pones, esto lo pones y ¡zas! Ya quedó tu pestañón loco. Y trae estas tres, estos tres pares. Y pues se me hicieron muy económicas, salen a 35, a 45, ¿ah? 45 pesos así. La verdad a mí se me hicieron súper bien. Me comentó la chica que ya son precios así como que, pues casi casi de liquidación, porque pues... ya se están preparando para la temporada alta que viene diciembre. Y pues ya ven que todo esto pues también se vende que para los regalitos de intercambio, que para regalo de la mamá, del papá, del tío, de shalala. Y pues así están, ¿sale? Tiene precios, vuelvo a repetir, según yo, muy buenos. Pero pues ahora sí es cuestión de que ustedes, ¿sale? Tienen estos tres colores de... estas cositas, ya ves que hasta de eso te piden luego a veces. Ay, no, es que yo quería morado, ¿no? Y tú así, es que eso no lo vas a poner, eso nada más es para ponerte la pestaña. Pero pues házelos entender. Y bueno, yo compré solo 6, chicas, porque como les digo, el dinero es el que no ayuda. Y si se dan cuenta, la pestaña también varía. Esta está como más pequeña, pero está muy tupida. Y esta está muy larga, pero es así como que de una por una. Y la de acá... está como más tupida, ya vieron, porque si todas son 3D, pero por ejemplo estas A05, A04, A02, esta es la misma que esta, esta es la misma que esta de acá y esta de acá, ¿sale? De esta trajimos 3, ay Dios, de esta trajimos 3, de la moradita solo ya quedaba una y de esta también trajimos 2, chicas, ¿vale? Para que se vean, se guíen por ahí por el modelo de pestañón. Porque ya vieron que sí son diferentes. No son exactamente lo mismo. Sí son muy diferentes, chicas. ¿Sale? Bueno, yo les voy enseñando acá que ya les puse el precio. Compramos estas que son las esponjitas para maquillar. La verdad, estas yo no sé. Dice aquí que son para el corrector. No sé, de verdad. Pero pues estas también se me venden un montón acá. Ya viene para colgar nada más. Y estas tuvieron un costo de 65 pesos. Hija, ya venme quitando esto de aquí. Estas son 65 entre 12.
Cada cajita te sale en 5 pesos con 41 centavos. Esta para darlas en 12, 15 pesos está perfecto. Cada cajita trae 5 aplicadorcitos, 5 esponjitas, como le quieran ustedes llamar. Y pues está súper genial, vean, ¿sale? Ahí está, sí son 2, 5 de 5 colores diferentes, chicas. Cada una viene así. Y les comento, sale en 5 pesos con 41 centavos. Les comento que 5, 15, 12 pesos, dependiendo la competencia, como siempre se los menciono. Aquí encontramos esta, que aquí me la piden un montón y mi hija no se lo diga, que casi casi ahí se pone a llorar que la encontramos. Porque estaba, sí la habíamos encontrado, pero estaba entre 80 y 100 pesos. Aquí estuvo en 65 pesos. Esta la abrimos. Aquí está la mascarilla de 3 pasos. Es exactamente como el... Aquí teníamos, ¿no, hija? Ya no hay. Es que si la buscan un buen, ¿verdad? Es que exactamente como la mascarilla que viene así en 3 pasos, chicas, que te dice paso 1, paso 2, paso 3. Pero esta sale mucho más rendidora porque pues te la puedes poner una y otra vez, tanto esta como estas cositas. Y salen 65 pesos, chicas, y pues te dura para un montón de puestas. Básicamente varía qué tanto producto te pongas. Pero pues aquí está, ¿sale? Que es para eliminar los puntos negros de la nariz. Y pues ese aquí lo buscan un montón. Este me lo estaban buscando un montón y yo pues nomás no lo encontraba. Y si lo encontraba estaba en 100, 95 de mayor. Y yo así de ok, ¿por qué le bajas tanto? Pero aquí por fin lo encontramos a 65 pesos. Y como le llevé un montón a la chinita, me lo dejó en 55. O sea, le bajó 10 pesos, chicas. Porque pues sí le llevé más de 1,000 pesos con ella. Y pues sí me hizo rebajita en esto nada más, ¿ok? Porque viene así. Viene con su plastiquito este. Con su celofán. Y pues estas se las abrimos para enseñársela porque pues esta es de mi hija, ¿no? Y pues como siempre mi coco. Solo compramos 4 para la venta. Y 1 para mi hija. Porque como les comento, siempre, siempre, siempre el coco de todas nosotras, el dinerito. Ahí tienen estas bellezas de cepillos, miren, 2, 4, 6, son 12 piezas. Vienen empaquetados individualmente, vean. Ya nada más para que acomodes ahí estas cosas tan preciosas. Y estas tienen un costo de... 135, pero me voy a hacer como esta para que vean todos los modelos. Ay, chicas, yo sé que hay gente que dice, es que se llena feo el movimiento de acá del celofán. Pero pues, ¿qué quieren que haga? Viene todo en celofán. Y hay gente que de verdad les emociona el ruidito este del celofán. Hay otras que de plano todo les molesta. Y todas son diferentes, ¿ya vieron? No hay modelo igual, ¿o sí? No, no hay ni un modelo igual, chicas. Todos los modelitos son diferentes. Todos los modelitos, vean, están bien cuquitos. Están bien súper cuquitos estas cositas. Son de 135 entre 12. Te queda en 11 pesos con 25 centavos. Este para dar entre 20, 25 pesos, chicas. En algunos lados por acá donde yo estoy, en 30 pesos lo dan. Pero eso ya se me hace una manchadez, de verdad. Porque sí están muy bellos, muy cute, muy kawaii, muy todo lo que ustedes quieran. Pero la verdad, 30 pesos sí ya, ¿verdad? Se me hace súper, súper manchado. Pero pues, yo solo les paso al costo, ¿no? Dirían por ahí. Ahí también tienen llaveritos. Muy cucos ellos. Este lo compré para una clienta que me pidió llaveritos. Este es como para niño, miren. Son como muy... Están muy cucos, la verdad. ¿Sale? Este costó 90 pesos. Ay, perdón, chicas, es que se me reseca la garganta. 90 pesos este y este de aguacatito, que ya era el último. Les presumo que ya encontramos el último aguacatito. El último potaxio. Y cualquiera de los 12, 90 pesos. Están muy, muy bien. Estos también, el aguacate lo siguen buscando un montón. Y ese de abajo, pues, está muy bonito también.
90 pesos. 90 entre 12, ¿también trae 12? Sí. Entre 12 te queda en 7 pesos con 50 centavos. Y ese, pues ese es para dar como en 20, chicos. 15, 20 pesos ya bien manchado. O sea, yo les hablo de manchado porque yo los doy como en 15. Esos yo los doy en 15 pesos acá. Y ya si se llevan bastante, se los bajo a 12. Porque tengo una clienta acá que no sabe ni qué comprar. Y se lleva cositas así. Espérenme un segundito. No es cierto, no es cierto. Todavía no acabamos con este. Compramos estas otras bellezas. Vean, este tiene como así en 3D. Ya nada más para que así exhibas. Ya nada más alejarlas tantito. Y ahí quedó, ya vieron. Están súper bellas estas pestañitas. Y también tienen un montón de modelitos. Y costó 85 pesos, chicas. Obviamente tienes que estar buscando precios porque ahora por donde está la entrada, híjole, ahí se me hizo súper manchado. Me daban en 120 y eran exactamente las mismas, según yo, ¿no? Vean, estas están súper bonitas. Igual, aquí está el modelo 94. Aquí están. Aquí está. 90 y así vienen todas los modelitos. Y la verdad a mí se me hicieron muy, muy bonitas, muy cute estas cosas. Habrá gente que no les guste, pero dudo, ¿no? La verdad dudo. Dudo que no gusten porque sí están muy bonitos los diseños. Están bastante, bastante padres. Pero, como todo, ¿no? En esta viña del Señor hay de todo, que dice mi abuelita. Diría mi abuelita que paz descanse, hasta lo que no se comen les hace daño. Y sí, ¿eh? Estas están muy bonitas. El diseño está muy padre. Y son 85 entre 12. Te queda en 7 pesos cada pestañita. Y estas sí son para darlas entre 15, 20 pesos también. Porque de verdad son 3D. Son bastante naturales. A menos de que agarre las que están bien, bien tupidotas y súper largototas. Pues yo creo que ahí ya nadie te va a creer que son tuyas, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues vean, así simplemente ustedes ponen así, se exhiben hasta solitas. No necesitas estar ahí acomodando ni colgando. O simplemente acá le haces un hoyito y ya las exhibes así también. Todo padre y todo bello. Y quedan re bien, ¿ya vieron? Ok, 85 pesos, 7 pesos cada pestañita. Compramos estas, chicas. Estas sí son mías, estas sí las podemos abrir. Vean nada más qué cosa tan preciosa. Que ya me volé el precio acá. 185, ¿ah? Espérenme, porque si no, luego yo también sufro. 185, chicas. Este es el 185. Esta es la... ¿cómo se llama esta cosa? El esmalte tipo espejo, chicas. Pero aquí son 24. Vean qué belleza, qué bonito se ve esto. Vean nada más. Esto simple y sencillamente ustedes lo colocan así. Y solito se vende porque está súper bello, 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 bello. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tonos, chicas. Sale, son 185 entre 24. Te queda a 7 pesos con 70 centavos cada barniz. Y ese me pareció súper genial porque había visto la docena en unos tarritos así como gorditos. En 120, 130, por ahí. Y digo, este está un poquito más pequeño, para que les digo que no. Sí está un poquito más pequeño, pero pues trae de varios tonos, chicas. Son 24 piezas. Trae dos de cada uno. Y la verdad a mí me parecen súper bellos. Así simplemente ustedes los exhiben así y se van. Se van, se van, se van. Así, miren, ¿sale? Simplemente ahí los pones y ya.
7 pesos con 70 centavos, ese igual, chicas. Y ese yo he visto que aquí, es que aquí tengo muy cerca un lugar donde venden todo esto de uñas y todas estas cosas. Y esas, no sé si la misma marca, obviamente, pero este de tipo espejo lo dan en 35 pesos. Y eso porque una vez luego se me anoca estar comprándome y estar pintándome las uñas, que luego ni tiempo tengo. Y dije, no, gracias, mejor luego yo voy a comprarme los míos, ¿no? Y vean, estos los encontramos bien súper económicos, chicas. Y eso simple y sencillamente ustedes los ponen ahí y se venden solitos, chicas. Y ya por último, chicas, de ahí de ese local, compramos este otro paquetito de barnices. Pero esto pues sí son normales, por así decirlo de alguna manera. Este estuvo en 220 pesos. Simplemente vean el empaque donde viene. Y así viene, chicas, ¿sale? Vean, estos también están súper bellos, nada más. Este igual solito se vende. A mí me gustó un montón este. Así es esta la botellita, un poquito más chaparrita como las que les decía del otro barniz. Que los veía yo en 120, 130, 110 por ahí. Pero solo son 12 piezas del efecto espejo. Y este es así. Obviamente está un poco más caro porque estos son 16 mililitros. Y vienen pues también. Solo viene este con lentejuelita. No, con... ¿Cómo se llama esta? Con diamantina. Viene este con aperlado. Este está súper bello, vean nada más el tono de este rojo. O sea, están, de verdad están súper bellos estos. Y este tuvo un costo de 220 pesos. 2, 4, 6, 8. Y de esos también trae 24 piezas, chicas. Ese es de 220 entre 12. Te queda en 18. No es cierto. 220. Entre 24 te queda en 9 pesos con 16 centavos, chicas. Este sale, este te queda en 9 pesos con 16 centavos. Este sí, de plano, para darlo en unos 20 pesos, 22, ya bien manchado, 25 pesos. Porque, pues, es no es de esos económicos, es muy buena marca también. Esto, y simplemente vean el empaque, ¿no? Ahí está, 220 pesos. Y eso fue todo, todo, todo lo que compramos ahí, chicas. En el local... ¿Dónde? Local 2A. Ese está ahorita... Bueno, hoy que yo fui, ese está del lado de la salida, ¿verdad, hija? ¿O de la entrada? No, sí, de la salida, ¿verdad? No, de la entrada. De la entrada, chicas. Ahora que yo fui, he estado dado de la entrada. Luego, luego, a mano derecha. Así, luego, luego, ustedes van entrando. Y luego, luego, los van a ver acá de este lado. En el primer localito, chicas. Ahí están estos chicos vendiendo toda, toda la mercancía. A muy buen precio. Y obviamente, si van, no se les olvide mencionar que lo vieron con nosotros. Para ver si nos permiten hacer un videito de ese local. Porque sí tienen un montón de cositas. Y les van a llegar todavía más cosas bien hermosas, chicas. Espérenme un segundo para sacar... Ah, no, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, chicas. Fuimos con Novedades Dorsey ahí mismo. Ya saben que ellos están en la planta alta. Pero lo que no encuentro es la notita. ¿Dónde dejé las notas, hija? Ah, acá están abajo. Fuimos a Novedades Dorsey. Miren, aquí está. Que está en Plaza Fantasía, que está sobre la calle del Carmen en el número 86. Ellos están en el local 41, eso es en la planta alta, chicas, ¿sale? Ahí están su celular, su número de WhatsApp y aquí está que fuimos el día de hoy, ¿ok? Fuimos por dos juegos de... Estos de los niños, ¿cómo se llama? Aquí le pusieron acuarelas, pero bueno, yo así no los conozco. De arte, set de arte, eso. Y fuimos por una máquina de coser de 115 pesos. Tenían una de 125, pero la verdad a mí se me hizo bien rara. No me gustó. Ahora no me gustó. Y por eso fuimos por esta otra vez. Que ya se las había enseñado en algún video.
Y ya vuelven a pedir todo esto. Es que les comento, ya viene Navidad, ya viene todo eso y pues mucha gente se prepara con anticipación y no anden batallando, ¿sale? Ok. Esta me parece súper bella, vean, ay. Vean cómo se supone que va bajando y va subiendo la... Está cosiendo. ¿Ya vieron? Aquí ese es el hilito. Este es el de ese de para moverle acá. Vean eso también cómo se mueve. Ay. Ay, ya se acabó. Vean esta también cómo sube y baja el pedal. O sea, está súper hermoso esta cosa. Acá tiene su telita como si estuviera cosiendo, sus tijeras y bueno. Este está súper, súper bello, chicas. A mí sí me gusta. Bueno, ahorita lo alzamos. Y trajimos este set de arte que una clienta me pidió de los de 100 pesos. Pero esos del año pasado y de esos de plano ya no encontré. Estos costaron 95 pesos. Y si nos ponemos a checar, trae exactamente lo mismo. Y este trae un estuche para llevar la diversión donde quieras. O sea, queda así como este. Y está súper bien, chicas. La verdad, a mí este me pareció súper bien. Porque pues este no tienes que estar ahí batallando dónde lo pones, dónde lo acomodas. Porque pues ya acá hay incluido el estuchito que ahorita se los voy a enseñar. Ahí está. Este simplemente lo acomodas así y ya quedó. Espérenme porque pues... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ahí está. ¿Cómo no? Y ya queda así, chicas, ¿vieron? Vean. Ya nada más lo cargan así y vámonos, ¿ya vieron? Está súper bien esto así. Y ya nada más acá le despegas y ahí está todo de nuevo, ¿ya vieron? Este me pareció súper bien, trae acuarelas, trae un pincel, trae este crayolas, trae sacapuntas, goma. Esto que es para limpiar el pizarrón. Una regla, stickers y crayones de agua. Está muy bien, chicas. Muy bien, no sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hizo muy bien esto. Trae más de 50 piezas, dice la caja. No sé si están entendiendo el estuche, pero de que está bien, está bien. Ay, bueno, yo traje Mickey y Mimi. ¿Cómo se llama? Pero hay como seis modelos más, ¿verdad? Está el Stitch, está Cars, está Elsa. Bueno, otras son los que me acuerdo, pero sí, más o menos son como seis modelos, chicas, más o menos. Espérenme, dejé saco lo de Chris. Bueno, chicas, también fuimos con Chris, ahí igual, en Plaza Fantasía. Y ahí compramos estas hermosas y preciosas chicleras. Vean nada más esta novedad tan, no sé, yo no sé si ustedes las habían visto, pero... esa es como la garrita. ¿Ya vieron? Y con esta agarras tus cosas, ¿ya vieron? Y con esta la sueltas, están súper geniales, a mí me gustó. Traen estas pelotitas para que pues obviamente si quieres jugar con ellas o echarle los chiclitos y estarlos agarrando y atinarle al agujerito acá, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Me gustaron y también trajimos estas que son pues las tradicionales, las chicleritas que todos vemos en las tiendas y así. Y aquí está para darle vueltecita. Son totalmente funcionales las chicleritas. Y bueno, chiclera garra. Esta costó 75 pesos y esta tradicional costó 72, ¿ok? Y pues lo bueno de esto que las dos son totalmente funcionales. Las dos traen sus pelotitas. Esta nada más lo único que tienes es que jalar para arriba y ya se sale, ¿vale? Le pones acá porque tiene acá sus como... entradas. Espérense porque
Bueno, ahí está. Y ya quedó, ¿sale? Ahí está. Y eso fue lo único que compramos en Chris, ¿sale? ¿Y qué más? Nada más eso fue en Chris, ¿verdad? Bueno, espérenme tantito porque nada más les quería enseñar las chicletitas porque estas me gustaron un montón. Y pues estas son las, las tradicionales que todos hemos visto. Y pues era necesario que se las enseñara. Espérenme un segundito. Les quiero enseñar la sudadera que me pidió mi hija, que más que sudadera es vestido, porque está súper enorme. Son así como de esas modas raras que andan ahorita. Más que nada porque ahorita me la ando llevando al centro. Y pues aquí está su cosa. Está bien. Que les digo que está bastante, bastante grande. Está muy padre, la verdad sí me gustó. Vean, es la mitad negra y la mitad gris. Tiene esto aquí en medio, aquí desde el cuello. Vean, todo es la mitad negro y la mitad gris. Vean, tiene acá su cosa esta de calavera. ¿Esta moda cómo se llama? ¿Emo? Ah, dice mi hija que es moda emo. Ya volvamos a regresar a la moda emo con mi hija. Yo pensé que ya la habíamos superado, pero no. Ahí está de nuevo. Pero esta sí me gustó mucho. Me gustó mucho esta playera. Esta sudadera vestido. Otra vez fuimos a lo que fue Plaza Damas, pero ahora en el local 6, chicas. Esta sudadera costó 200 pesos. Y la verdad se me hizo muy económica, a pesar de que estábamos ahí dentro de ese local, de esa boutique, porque es boutique. Y se me hizo súper económica a pesar de eso, porque en otros lugares la habíamos visto un poco mucho más cara y más cortita. Esa sí era como más sudadera, pero pues grande, ¿no? Y esta pues sí está bastante larga, le queda hasta las rodillas a mi hija. Un poquito más arriba, ¿no? Sí es como más como vestido. Y pues sí, ahorita para el tiempo de fríos está súper genial porque pues está de estas calientitas, de esta tela calientita. Y esta sí se me hizo súper genial. Tienen, ya solo les queda así, negra con gris. Blanca. Negra con blanco. No, blanca. Pura blanca. Ah, ok. Nada más les quedan así, negra con gris y pura blanca, chicas, para las que quieran o les gusten este tipo de accesorios. Bueno, más bien de ropa. Pues para que sepan qué colores tienen ahí, ¿ok? Y chicas, para las que se estén preguntando, pero es que cuando lo lave, pues nada más le quitan aquí así, porque tiene así como tipo los de la credencial del lector. Digo, de la escuela. Y ya, nada más le quitan esto para que lo laven. Y pues la argolla nada más les encargo que no la dejen que se moje tanto, porque pues al final de cuentas es fierro y se oxida. Pero este ya se lo pueden quitar para lavarlo y luego ya se lo vuelven a acomodar. Ok, chicas, fuimos estas cosas tan preciosas y hermosas están en a un ladito de Plaza, no es cierto, está Plaza Víctor, luego está Plaza Argentina. A un ladito de Plaza Argentina están estas cosas tan preciosas. Vean, son turbantes para bebé. Una de mis clientas me pidió, le compré de estas porque pues ahorita ya se viene lo que es el tiempo de fríos y estas están súper geniales para ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ahorita ya viene frío y esta está súper genial para las bebecitas si no tengan frío en su cabecita. Y me gustaron, vean nada más qué bellezas. Este tiene como camimilla, ¿ya vieron? Acá se ve mejor. Ay, no, espérenme. No, esta no se ve. Bueno, sí se ve, pero quiero que se vea muy bien. Ah, aquí está, miren. Ahí está, ¿ya vieron? Tiene la figurita de Mimi. Y estas, pues, simplemente están así. Son con florecitas. Y para que tengan de todos lados, pues, este aquí le dejaron este para que ustedes exhiban. Bueno, mi clienta. Y me gustaron, están a 15 pesos, chicas, me pareció un precio muy, muy bueno. 15 pesos está muy genial, ahí no me dieron nota ni nada, pero pues les quería yo enseñar, ¿no? Ya se me andaba pasando.
Pasamos ahí otra vez, se me olvidó, chicas, ahí no me dieron tampoco nota, pero por donde va la entrada, luego, luego subiendo uno, dos locales. Uno, dos locales, chicas, y ahí estuvieron las Ladybug y esta. La Ladybug costó 120 y la doctora muñeca, la doctora juguetes, ya está en 150, chicas, ¿ok? No sé si es por la falta de material o qué, pero así ya las encontrábamos en todos lados y pues me las pidieron y las tuvimos que comprar a esos precios. Fuimos a Joyería Gutiérrez, que está en República de Argentina número 51, dentro de la Plaza Víctor, en el local 28, es la Joyería Gutiérrez, chicas. Fuimos ahí por acero inoxidable. Vean, trajimos Pandora. Esta está súper bella, estas Pandora, la verdad. A mí me gustaron. Fuimos por Pandora, fuimos por aretes, fuimos por estas letrototas que también se venden un montón. Vean, estos son collares con sus aretitos. Aquí está otra letrotota. Es que estas letras se venden un buen. Vean estas bellezas. Vean, la Pandora también se vende mucho, chicas. Creo que no se alcanza a ver, sí, ¿no? Ok, chicas, les sigo enseñando. Compramos la Pandora. Esta fue de... Ay, qué vende. $30. La Pandora costó $30, chicas. Ay, déjenles enseño una, nada más una, chicas, para que la vean así sin bolsita. Porque así ya se aprecia mucho mejor. Vean. Está muy bella esta cosa y ahí está súper económica. Y esta, lo bueno de esta, que se amolda a cualquier tamaño de muñeca. Y pues tienen un montononón de figuritas, chicas. Esta que tiene la coronita. Esta tiene un caballo, esta tiene una mariposa, esta tiene un árbol de la vida, esta tiene hojitas. Cabe mencionar, chicas, que todos estos precios son de mayoreo, ¿vale? No es cierto, $30 es por docena, por mayoreo sube $5, me parece, $35, mayoreo son 3 piezas. Y por docena te sale en $30, ¿ok? Para que chequen esa parte. La letrota sale en la maxi letra, pues. Por docena te sale en $20. Y por pieza en $25. Bueno, por mayoreo. Y por una pieza me parece que sube otros $5, ¿sale? Y pues tratamos de traer las más vendibles. Ah, definitivamente está agotadísima. Pero pues trajimos las que más buscan, ¿sale? Aquí ya se coló otra, que es un buito. Acá ya hay otra R, miren, la maxi letra. Y pues bueno, trajimos todas estas, que son de 10 pesitos, ¿sale? Esta es de 10 pesos, aunque ustedes no lo crean, el collar y el aretito, ¿sale? Y con todo lo que compramos, dio un resultado de casi $1,000, ¿sale? Un poquito más de $1,000. Lo que pasa es que aquí no me pudieron con las Pandora porque ya adquirieron su punto de venta y la Pandora aún no la dan de alta, chicas, y pues esa se cobró aparte, ¿sale? Luego de ahí nos pasamos a la casa de las novedades, chicas, que muy pronto les vamos a hacer recorrido de esa tienda. Que recuerden que esa tiene un montón de cositas a muy, muy buen precio. Pero por una cosa u otra no hemos podido hacerle recorrido ahí. Pero esperemos que ya muy, muy pronto, chicas. Porque íbamos a hacerlo ahora, pero no estaban los dueños. Y si no están los dueños, a mí no me gusta hacerles el recorrido por cualquier situación, razón. Y no vaya a suceder alguna cosa. Cualesquiera que sean, ya sabes que no falta.
Y yo prefiero que estén los dueños, ¿sale? Pero bueno, pasamos ahí, compramos la cuerda para saltar, que en la papelería me la están pidiendo mucho. Bueno, aquí me la están pidiendo un montón. Tenemos esta que es así como que más, ¿cómo se puede decir? Ay, no. Ay, ¿cómo se dice esa? De mejor calidad, porque recuerden que hay una que está como gruesecita, que es como de plástico, pero muy delgado, y la verdad esa a mí no me gusta. A mí me gusta más esta. Esta tuvo un costo de cuerda para saltar, $32, chicas. Trae 10 cuerdas y te sale en $3.20 esta cuerdita, ¿sale? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, se me van mis cabras. Esta yo la doy en $8 aquí en la papelería. Y pues se me vende un montononón, chicas. Un montononón. Esta se vende un montón. A $8 yo la doy. Pero como siempre les menciono, yo solo les digo los precios en las que ustedes lo pueden dar. Porque sin ningún problema, esa hasta en $10.12 sale. Compramos también esta que ya se las he enseñado un montón. Esta mini grapa. Esta está muy bien, la verdad, sí dura un montón, porque yo tengo aquí en mi bolsa yo tengo una pequeñita para cualquier situación. Porque luego yo he visto que muchas chicas, y yo me incluyo, que ya se te bajó el dobladillo, que ya se te rompió la bolsa, que ya se te... Y nada más le avientas un grapazo ahí para el momento y no andas batallando. Está súper genial. Esta cuesta $40. Esta cuesta $40. No. Sí, $40 sale esta y trae 4, 8, 12, 16, 20 piezas. 40 entre 20. Te queda en $2, chicas. Esta queda en $2. En la papelería yo la doy a $5. Y pues obviamente se va como agua. Porque pues trae la grapita y aparte trae una cajita con grapitas. Tiene muy, muy poquitas. Pero como les vuelvo a repetir, o sea, sale de volada el problemita que llegaras a tener. También compramos bolsa de regalo, que es esta. Compramos de niña y de niño. Esta está en $45. ¿Cuántas bolsas está, hija? Sale en $45. Te cuesta $4.50. Y está bastante, bastante amplia. No está pequeñita. Entonces está al revés. Esta de ancho tiene 26, de alto tiene 24, y espérenme, grande cuadrada aquí dice, espérenme, déjenles el encuentro, híjole, es que les quería sacar para ver si se ve, pero no, es que si abro aquí voy a hacer un, bueno, también compramos esta de niño, es exactamente el mismo tamaño. Y lo que me gusta es que viene bastante surtida, no viene de un solo modelo. Déjenme ver de dónde se abre, ya vi. Viene Yurex, mire. Es que les quiero enseñar que vienen varios modelos, que no viene uno solo. Vean, este está muy padre para niño. Vean este de carro. Este es para caballero. Para caballero. Para caballero. Vean. Esta puede ser para niño caballero. Esta es del chupe. Pues sí, para puro caballero, ¿no? Esa también. Porque hay niños que les gusta el béisbol. Hay niños que les gusta el caballo. Pero bueno. Y esta de ancho tiene 8 centímetros, chicas. ¿Sale? Abre 8 centímetros. A la hora de que tú abres tu cajita, pues abre 8 centímetros. ¿Sale? Ahí está, ¿sale? Y pues digo, $4.50 está a un excelente precio. Y bueno, y ahorita me voy a poner a acomodar mi despapalle que hice. Y $4.50 esta bolsa, ¿sale? Ya sea de dama, niño, caballero, de ese mismo tamaño, ¿ok, chicas? También ahí compramos estas. Esta que yo la compré para la hora que está lloviendo. Para las calcetas, chicas. Bueno, estas sí se las voy a abrir porque pues esta es mía.
Ay, espérenme, porque todavía viene acá. Ya. Ahí está. Vean, esta queda así. Espérenme, déjenme subo tantito acá para que lo vean así. Tiene 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2. Y miren, da vueltecitas. Esta hasta para la papelería serviría para colgar ahí calcetitas, los turbantes, todo eso. Pero pues este en sí yo lo compré para la ropa, para las calcetas. Porque pues luego no se alcanzan a secar porque ahorita está lloviendo un montón. Y esa ya nada más la cuelgan ahí en algún lugar del baño, de la azotehuela, yo qué sé. Y pues ya tienen para colgar ahí prendas no tan pesadas, chicas. Porque esto no aguanta tanto peso, ¿sale? Si le van a poner... Si le van a poner un pantalón, yo creo que nada... Si le van a poner algo pesado, un pantalón, por ejemplo, que nada más sea uno. Para que les aguante y no se les vaya a romper. Y luego ya cuando lo dejas de usar, pues simplemente ya le levantas todas estas cositas. Y ya es muy fácil de guardar. Miren, está muy, muy pequeño. Y eso fue lo que también me agradó para que no andes ahí buscándole dónde lo acomodas. Pues simple y sencillamente ya lo vuelves a poner como lo compraste. Y listo. Ahí quedó, ¿ya vieron? Y está muy pequeño, pero está muy práctico, chicas. Para todas aquellas que están buscando este tipo de cosas para exhibir, para la casa, para todo eso. Pues este está muy genial, chicas. Y ya por último, compramos estos que son pivotes. Para las, ¿cómo se llaman estas? Para las bicicletas. Son para... con luz. Hay estos tres colores. El azul ya se está acabando, por cierto. Son estos tres colores. Se lo pones a la bicicleta ahí donde va el aire. Y a la hora de que tú estás pedaleando, esto prende. O sea que ahorita no se los puedo enseñar aunque yo quiera. Pero tú se lo pones a tu... ¿cómo se llama? Espérame, porque de aquí abajo se abre muy fácil. Se lo pones tú ahí al... Espérenme, porque me dijeron... Ah, sí, aquí está, miren. Le quitas tú lo que es este papelito que viene aquí. Y ya se lo vuelves a poner, pero sin el papelito. Aquí está la... No sé si se alcanza a ver ahí la cuerda para que lo enrosques. Y pues es para las dos llantitas, ¿ya vieron? Y este tiene como un adaptador. Por si tu de este está más chiquito, pues ya con este queda, ¿sale? Me imagino, porque no sé si todos son iguales, hay más chicos, hay más grandes. Yo no le sé a las bicicletas, pero mi hijo no haya que comprarle a la suya. Y yo estoy segura que estas cosas le van a encantar. Se ve muy pequeño, pero vean, se ve muy padre, me imagino que se ve muy padre. Ahora que mi hijo se las ponga, pues le tomo fotito para que vean cómo es que se ve ya prendido a veces. Simplemente le damos así a la llanta para que les pueda yo sacar una fotito, un pequeño videito a ver si se puede. Y vean cómo funcionan estas cosas. Bueno, chicas, si ya llegaron a este punto del video, quiere decir que sí les interesó, según yo y mis nervios, pues apóyenme con su suscripción, con su dedito arriba, y acuérdense que yo les hago sus compritas por una comisión del 20% del total de toda su compra, ¿ok? Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Sean muy felices. Apóyenme con el otro canal que se llama Shop Cute Paper, que acuérdense que en ese canal vamos a hablar de pura papelería. Háganme sus preguntitas y sobre de esa pregunta vamos a hacer el siguiente videito. O si no, pues yo les voy a ir subiendo mercancía que vamos comprando de pura papelería, pero ya con más detalle, precios, cómo saco precios, todo eso que ustedes siempre me preguntan. Y yo no he tenido chance de enseñarles o resolverles, pero ya vamos a hacerlo en ese canalito, ¿vale? Para que las apoye un poquito más a todas aquellas emprendedoras que empiezan su negocio de papelería o que ya lo tienen, pero pues apoyarlas un poquito más
de lo que yo siento, ya las apoyo, chicas. Y si no es así, háganmelo saber para ver en cómo le podemos hacer para que sientan ese apoyo. ¿Ok? Les tengo una sorpresita en el otro canal. Llegando a más suscriptores, que tengamos más suscriptores para que sea esto más parejo. Ya les aviso la dinámica, la sorpresa que les tengo y todos los detalles, chicas, ¿vale? Bye, bye.